Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltéis nunca. Hoy mi vida comienza, pa, 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 pa. Y uy. Hola, ¿qué tal? Yo soy la Mar de Sala y esto no es pa' ir para abejas. ¡Me vida! ¿Qué trae hoy la Mari? Bueno, bueno, bueno. Nos vamos a montar hoy unas chuletitas de cerdo. En esta ocasión son de riñonada, ¿vale? También me trajo de palo. Me las trajo mi Cari, que tú hay que decirlo. ¡Ay, qué picor! Entonces, de cerdo ibérico. Las de riñonada, que no de aguja, no tienen nada que ver. Es la parte más jugosa, ¿vale? Sabéis que empieza la riñonada y luego sale la otra parte más jugosita. Entonces, la riñonada, no, las de palo y luego la riñonada. ¡Ay, hija mía, eh! Es que, a ver, hija. Bueno, la vamos a hacer con jamoncito serrano, con una bechamel. Bueno, bueno, es que es espectacular. Y oye, de verdad, que es que no se tarda nada en hacer. Ya sabéis cómo son mis recetuquis. Alguna elaboro más, pero pocas, ¿eh? Rapidez ante todo. Bueno, pues vamos a ir con los ingredientes. Yo juraría que os tenía que decir algo, no lo sé. Sí, bueno, referente a la canción. Estoy muy contenta, gracias de verdad por estar ahí. A todos mis, que nunca lo digo, mis... Psst, vale, se me ha quedado ahí. A todos mis suscriptores, momento moña, no puedo con él. Y a todos los que están llegando nuevos, que venga, vamos para los 100.000, pero ya. ¡Madre mía, mía! Todavía no me lo creo. Vámonos, estoy muy nerviosa. Vámonos con los ingredientes y vais a ver qué espectáculo de receta. Luego probaré si es que me han dejado algo. Esta gente come como un... ¡Uy! Vamos con los ingredientes. Aquí tengo un poquito de queso rallado para gratinar, unos 200-300 mililitros de bechamel, un poquito de pimienta, un poquito de sal, un poquito de aceite, un poquito de jamón serrano, unas lonchitas y las chuletitas de cerdo ibérico que son exquisitas. Tres voy a hacer. Una para cada uno, luego oye, con guarnición, ¿no? Venga, voy a salpimentar un poquito las chuletas y las voy a hacer, pero no del todo. Las voy a pasar un poquito por la plancha porque luego meteremos entre 5 o 10 minutos a gratinar. Pero claro, esto ya depende de cómo te guste a ti la carne. A mí, sinceramente, poquito hecha. Venga, vamos al lío. Voy a poner una sartén y que nada, que se hace... ¿En cuánto te digo yo? En 20 minutos. Es perfecta. Ya tengo la sartén al fuego con el aceite caliente. Y voy a hacerlas a mi gusto. Ahí. A ver si me caben. ¿Eh? ¿Dónde vas? Me encanta esta sartén porque la haces del tirón. Ahí. Permitidme un segundito. Se me ha olvidado deciros, ya las tengo salpimentadas, ¿vale? Venga, pues las voy a hacer a mi gusto y continuamos con la receta. Pues una vez que ya las tenemos a nuestro gusto, esta está menos hecha, que es la más gorda y es para mí. Y las demás para mi Cari y para mi hija. Le voy a poner el jamoncico serrano ahí, a grosso modo, al gusto. A mí me encanta el toque que le da el jamón serrano a las carnes. No os paséis con la sal. Ya sabéis que el jamón serrano es saladique. Otra cosita. A mí me gusta ponerlo así tal cual. Si os apetece lo podéis pasar primero por la plancha. ¿De acuerdo? Ahí. Uy, solo así, mirad qué mono. Permitidme que me limpio. Y ahora, a continuación, le ponemos, igual digo, bechamel al gusto. Una capita, ahí lo que viene a ser más o menos, pues un par de cucharaditas. Venga, para no entretenerme, ahora lo extiendo yo un poquito más. Ahí, otra, estas ahora las extiendo, ahí,
Voy a echar aquí otra poquita más. Me da para 3 cucharaditas. Ahí, ay, madre mía, se me hace la boca agua, ¿eh? Ahí está. ¿Dónde tengo el queso? Aquí, se me había escapado. Y ahora el quesito. Así, dejo una hecha para que lo veáis. Bien de quesito, que se nos gratine bien. Y nos vamos para el horno. 200 grados. Entre 5 o 10 minutos. 200 grados en el medio de la bandeja. Gratinamos un poquito y esto estará más que listo. Bueno, fijaros qué pintaza, qué lujo. Lo he tenido 7 minutos. Mi horno es que es muy potente. Yo creo que lo voy a presentar así, ¿vale? Ahora después lo probaré, pero lo voy a dejar así tal cual, lo voy a llevar a la mesa con una patatica, una ensalada. Hombre, por favor, su acompañamiento rico, rico. Pero fijaros qué delicia. Venga, ahora que toca. Es que lo tengo que decir, que si no, no vale. Vamos a probarlo. Oh my God, qué fotaca me va a salir. No me han dejado nada. Muy poco. ¡Qué poquito! Unos cachos. Digo, dejarme algo para el vidrio. Pues esto es lo que me han dejado. En fin, así no es la vida. Vamos a probarlo. Me encanta. Os digo una cosa, ¿eh? Con una chuleta, yo por lo menos con una he tenido más que suficiente porque empacha, ¿eh? Esta es una recetuki. Bueno, bueno, mirad. Mirad el queso. ¡Qué gozada! Mirad, el quesito, el jamón, segano, ¡qué rico, qué rico! ¡Ajá! ¡Mmm! ¿De verdad? ¡Un momento! De verdad que queda, pero realmente rico. No os paséis con la sal, que la sal, si os pasáis, como lleva jamón, ¿eh? Pero este para mí, por ejemplo, es que está en su punto, porque le eché muy poquita. Mm. Madre mía. En serio, es una maravilla. Es que esta carne es que está muy jugosa, muy jugosita. Pocas veces se pueden comer estos caprichines, como digo yo, porque aunque sea cerdo, al ser ibérico se incrementa el precio, ¿no? Digo yo. Uy, hija, no te pongas tan sexy. Bueno, voy a por mi campañuela. Espero que os haya gustado esta recetuki. Estoy un poco desentrenada, ¿eh? Y eso que ya me he grabado unos cuantos vídeos dando yo la cara. Estaba deseando que llegara el invierno, de verdad, para estas cosas. Eso no quita, ¿eh? Ven un momento que te lo cuento. Eso no quita que, pues a lo mejor, si tengo una receta dominguera, ya lo sabéis, una receta express, pues que a lo mejor la grabe rápidamente, porque en ese momento digo, voy a hacer una peritable, oye, pues lo grabo. Y si es un dominguito, pues estoy sin arreglar. Que te digo yo, ¿eh? Que no voy a hacer yo ahí el paripé. Pero por lo general yo me arreglo todos los días, ¿eh? Ante todo, mona desde por la mañana. Que me estoy enrollando mucho, ¿no? Voy a por mi campañuela así eso. ¡Canta conmigo! Suscríbete, dale a like, tócame la campanilla, grapa, pum, y olé. Recuerda siempre que te quiero un huevo y medio, no lo dudes nunca. Hay que ver lo que casco últimamente, ¿eh? ¡Qué sola estoy! ¡Qué sola! Bueno, ya me decís que os ha parecido. La recetuki está buenísima y que con una chuleta, a no ser que comas mucho, ¿eh? Con una chuleta tienes más que de sobra. ¡Jae, mi vida! ¿Eh? ¿Qué te quieres comer ahí? Llena, llena muchísimo. Por todo el majunje, el queso, la bechamel. Pero está delicioso. Que lo que queda ahí, ahora cae. ¡Dame pan! Bueno, lo dicho, suscríbete. Es que te como viva, madre mía.